Con los años, el reglamento de tránsito aquí en la Ciudad de México ha sufrido modificaciones. Para que esté atento y no lo sorprendan con las multas, le presentamos la siguiente información. Si eres de los conductores que no conoce a fondo el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México, debes poner mucha atención. Si no quieres pasar el desagradable momento de pagar multas. Si abandonas tu vehículo con fallas mecánicas o lo reparas cuando no se trata de una emergencia en la vía pública, deberás pagar 30 días de salario mínimo, es decir, 2.048 pesos. Si te gusta apartar tu lugar de estacionamiento con piedras, botes, llantas o cualquier otro objeto, ya no lo hagas, de lo contrario pagarás 2.389 pesos. Si perdiste el rumbo de tu destino pero utilizas el GPS en tus manos mientras conduces, la multa es de 2.446 pesos. Ahora no importa si es a la derecha o a la izquierda. Si das vuelta continua con el semáforo en rojo, te llevarás una multa por 1.398 pesos. A quienes no les gusta perder el estilo, con una mano no es suficiente. Si no lo haces con las dos al volante, te costará 3.276 pesos. Respecto a las luces, aunque veas muy bien en la noche, pero si traes las luces apagadas después de las 6 de la tarde, la multa es de 2.799 pesos. Y mucho cuidado si eres fan del tuning. Faros distintos a los de fábrica te harán acreedor a una multa de 2.048 pesos. Sin luces de frenado, sanción de 4.779 pesos. Para los que manejan con mucho estrés, abusar del claxon te costará 699 pesos. Autos que invadan la cebra peatonal o el área de espera de bicis o motos pagarán una infracción de 2.097 pesos. Otras de las principales causas de multas de tránsito. Pasarse el alto, 2.098 pesos. Invadir carriles confinados como la ciclovía o el Metrobús, 2.098 pesos. Y remisión del auto al depósito. No usar cinturón de seguridad, 699 pesos. Uso de distractores como celulares, 2.448 pesos. Exceder límites de velocidad, 1.389 pesos. Y tan solo en 2016 se registraron casi 3 millones de multas por este concepto para conocer mejor el reglamento de tránsito en la capital en la página de la secretaría de seguridad pública podrás revisar el texto íntegro ya lo sabes para evitar infracciones maneja con precaución y presta atención al camino sin distracciones pues un segundo basta para ocasionar un accidente mega noticias tbc eduardo guzmán